El diputado Fernández Noroña habla de las pensiones de los trabajadores y de la tranza de Banco Azteca. Las pensiones. En 1973 había una ley que hacía que las pensiones del Seguro Social te retiraras con el 100% de tu sueldo. 100%. Y le vendieron a la gente que eso no estaba bien, que cada quien tuviera su cuenta individual, que les iba muy bien con las Afore. Y ándale que les creyeron. Y ahora, ¿saben con cuánto se está retirando la gente? 30% de su pensión, 30% de su salario. Y los ganones a los bancos. Entonces lo que el compañero presidente decidió es hacer un fondo de pensiones para el bienestar. Resulta que hay 40 mil millones de pesos de las pensiones, el total son 6 billones. 6 millones de millones de pesos que tiene la banca extranjera. Bueno, esos 6 billones, 40 mil millones son de cuentas que llevan 10 años o más sin movimiento. Y dice la ley que ese dinero debe ir al Seguro Social y estos cabrones no lo van a entregar. Uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego, tiene 2 mil millones de pesos de pensiones que no ha entregado al Seguro Social. Lo que el compañero presidente quiere es que recuperemos esos 40 mil millones, creamos un fondo con las utilidades del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, con dinero del instituto para devolverle al pueblo lo robado, de tal manera que en 2027 la gente se retire con el 100% de su salario como pensión. Y como están ahora las cosas, solo sería con el 30%. Dicho de otra manera, la gente se está retirando con 5 mil pesos y vamos a lograr que se pueda retirar con más de 15 mil pesos mensuales de pensión. Además de su pensión de adulto mayor, que ahorita ya está en 6 mil pesos bimestrales y que todos los años va a subir por arriba de la inflación. Entonces ya las adultas y adultos mayores van a tener mejores condiciones.